Muy bien, ¿listos? Eso es. Vamos a hacer Dashmara el primero. En un desplazamiento hacia adelante. Bien, vamos hacia adelante. Hacia atrás, el diagonal. Recuerden que es un desplazamiento libre diagonal. Paro, paro, paro. Es lo mismo, pero la diferencia ahora es que doy un leve paso en diagonal hacia el frente. Y ahí va. Ahora ya no es lateral, pero también es diagonal. Paro, avanza en diagonal. Paro, avanza en diagonal, paro. Bien. Muy bien. Vamos a hacer 10 hacia adelante, luego 10 hacia atrás. ¿Sale? Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Ahora vamos hacia atrás, igual en diagonal. Barremos. Al otro lado. Barremos. Sale, vamos por 10 también. ¿Listos? Uno. Eso. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y 10, muy bien. Cambio. Ahora cambiamos el agarre. Primero estaba, yo comencé con el lado derecho, solapa, manga. No sé cómo hayan comenzado ustedes, pero lo que hay que hacer ahora es invertir el agarre. Cambio, solapa y manga. Ahora yo tengo lado zurdo. Si ustedes comenzaron zurdo, pasen a derecho. Si comenzaron derecho, pasen a zurdo como yo. Y lo mismo. Vamos a la vez. Recuerden que al barrer hay que meterle el codo hacia adentro. Cuando barremos, ese codo se lo metemos para poderlo levantar y proyectar. ¿Sí? Todo hace lo mismo, pero ahora con agarre zurdo. ¿Vale? Vamos. ¿Listos? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Cambio. Costo total y derecho. Ándale, ahí les hablan. ¿Ah? Comenzamos con la pierna izquierda. Para hacer un sotogari derecho, doy un paso con la pierna izquierda adelante, uno. Segundo paso, pierna derecha, dos. Tercer paso, pierna izquierda, que es el que me va a colocar en el tiempo para ejecutar el sotogari. Entonces, aquí me impulso, apoyo firme, hago el derribe. ¿Eh? Otra vez, comenzamos con la pierna izquierda. Uno, pierna derecha. Dos, pierna izquierda, me voy a lanzar. Tres, y ejecuto. ¿Sí? Tres tiempos para ejecutar. Comenzamos pierna izquierda. Uno, dos, tres. Y si vamos coordinando los pasos, podemos hacer un poquito más fluido. ¿Eh? La idea es aprovechar el desplazamiento. Uno, dos, tres. Nos vamos a impulsar. Uno, dos, tres. ¿Sí? Tres tiempos. Uno, dos, tres. Sin interrupciones ahora. Fíjense bien. Muchas veces cuando vamos a hacer la ejecución de la técnica, llegamos. Uno. Dos
y hacemos un corte, un alto aquí, un arreglo, y después nos lanzamos. No, tiene que ser fluido, hay que tratar de hacerlo fluido, sin interrupciones, ya no hago altos. Puedo visualizar, previo a la ejecución, los tres pasos que tengo que dar. Yo reviso, tengo que dar uno, dos, tres y ejecuto. Eso lo voy a hacer sin pararme. Uno, dos, tres. Y sin altos, sin cortes. Uno, dos, tres. Que no haya detención al momento de hacer el derribe. Es fluido. Uno, dos, tres. ¿Sí? Si hacemos lo zurdo, es lo contrario. Comienzo con la derecha. Pero es lo mismo. Comienzo derecha, uno, izquierda, dos. Derecha, tres. Y ejecuto. Pueden ser más pasos. Puede ser otro orden de comenzar con la derecha o con la izquierda. Lo que ustedes deben de identificar es justo el tiempo en el que ustedes tienen la oportunidad de lanzar el ataque. Siempre que su pierna de apoyo vaya hacia el frente, es el momento oportuno para atacar. Si esta pierna, en este caso, está atrás, no me conviene atacar con esta pierna lejos. Yo necesito acercarla. ¿Sí? Entonces, si yo comienzo con la otra, puedo hacer 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Puedo hacer 1, 2. ¿Sí? Puedo hacer 1, 2, 3, 4, 5. Puede variar. Yo les estoy dando una forma para empezarlo a coordinar. Se me hace fácil con tres tiempos. Uno, dos, tres. ¿Sí? Pero todo este show para que identifiquen que nosotros ahí lo ejecutamos estático aquí. Uno, dos, tres. Cuando me desplazo, lo mismo. Ahí. ¿Sí? Si yo me desplazo para allá, voy igual. ¿Sí? Yo lo moví para allá y voy hacia allá. Ahí está. Siempre lo mismo. ¿Sale? Muy bien. Todo este choro para comenzar. Vamos a hacer 10 repeticiones del lado derecho, 10 del lado izquierdo. ¿Sale? Sujeten primero. Derecho. Solapa, manga. ¿Sí? Recuerden que con el primer paso nos acercamos. Uno. Me acerco. Uno. Estoy pegado a él. Dos, proyecto. Que no nos quede de tirada la persona. Que no esté lejos porque ya no la alcanzo y no voy a quedar yo. Entonces yo me acerco. ¿Sí? Estoy cerquita. Incluso vean cómo este brazo queda pegado al cuerpo del otro. No estirado, sino haciendo el contacto. Observan cómo lo pego. Tengo aquí el agarre. Este va a ir pegado, ¿sí? Aquí lo tengo pegado a él. No se me sale, no, no he estirado, porque no lo alcanzo. Cerca, fíjense que hago doble codo, el brazo. Así termino. Estoy aquí agarrado, aquí termino. Pero lo hago cuando me acerco. Estoy estirado, me voy a acercar, ahí. Doy un paso adelante, uno. Y al mismo tiempo, el brazo. Veo este brazo aquí, está pegado, dos, tres. Esto va a ir a rematar. ¿Sí? No es estirar y empujar, sino es empujar con toda esta zona del antebrazo. ¿Sí? No es el puño, es el antebrazo. Y el otro agarre aquí ajusta. El otro agarre es para ajustar. Quedo ahí. Y ahí, derribo. ¿Sí? Cuando la pierna va atrás, ¿sí? Los brazos van al frente. ¿Sí? Son fuerzas contrarias. Pierna jala, brazo empuje al frente. ¿Sí? Bueno, muchos detalles. Si no recuerdan todos, no se preocupen. Los que se acuerden, traten de practicarlos. Ahora sí, vámonos juntos. Vamos del lado derecho. ¿Listos? Uno. Proyecten y tiren la espalda. Recuerden que esta es la espalda que debemos de colocar en el piso.
No las nalgas, no el costado, es la espalda. ¿Sale? Vamos. Dos. Tres. Cuatro. Muy bien. Cinco. Eso es. Vamos a recordar, vamos a poner nuestros zapatos siempre, siempre enfrente. Más o menos como si fuera una persona de nuestra estatura. No abajo, o si quieren un chaparrito también, pero de preferencia que esté a su nivel de tamaño. Ahí ya lo tenemos, ¿vale? De ahí, cinco. ¿Vale? Ahí lo tengo enfrente, a mi nivel. De ahí, seis. Muy bien, otra vez. Siete. Muy bien. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Muy bien, cambio. Vamos a cambiar de agarre. Nuestro derecho, paso izquierdo. ¿Eh? Muy bien. Vamos del lado izquierdo por otras 10. Ahora yo voy a comenzar con la pierna derecha. Uno, dos, tres. Al momento en que voy a hacer la ejecución, me impulso. No es nada más suavecito. Y ya, eso está bien para practicar, pero con el tiempo hay que impulsarse. Yo me aviento hacia el frente, como que doy un salto. Claro, ¿sí? Hacia adelante. Pero justo ahí es cuando ejecuto. ¿Sí? Entonces, si ustedes logran el impulso, es más fácil. El impulso va hacia el frente. Y también eso es importante, yo voy hacia el frente. No voy hacia atrás. Porque me caigo, no voy para allá tampoco. Eso ya es más cara de Goshi o otra cosa. Pero yo tengo a la persona aquí al frente. Entonces yo voy ahí. Me aviento. ¿Eh? Vamos, por el lado izquierdo. ¿Listos? Uno. Muy bien. Dos. Muy bien. Tres. Eso. Muy bien. Cuatro. Muy bien, eso es. Cinco. Seis. Siete. Muy bien. Ocho. Muy bien. Nueve. Uno más. Diez. Muy bien. Cambio. Ahora vamos a hacer morote y ponos sobre. Morote. Manga, solapa. Morote. Y pon. Un agarre, un gancho a la axila. ¿Sí? Sode, una forma de sode muy común, las dos mangas. Una manga arriba, la otra abajo. Al giro. Lanzo. Pero vamos a hacer para atrás. ¿Se acuerdan el ejercicio que hemos estado haciendo? Igual en desplazamiento. Se trata de lo mismo, aprovechar el movimiento hacia atrás para que sea más fácil la ejecución. Fíjense. Uno, dos, tres, cuatro. Pero observen, también me aviento. Cuando voy a girar, me aviento hacia atrás. Observen, tengo mi agarre, solapa, manga. Uno, dos, tres, me aviento. Otra vez observen.
Uno, dos, ahí me voy a adentrar. Hacia el frente. Me desplazo. La pierna que va larga hacia atrás. Y en este tiempo, trato de hacerlo casi en un solo tiempo, en un brinco. Entonces yo voy hacia atrás. Uno, dos, tres. Otra vez. Uno, dos, tres. Y lo jalo. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Con saco. Lo mismo, mi saco lo pongo al frente igual. A la altura de mi cuerpo, ahí. ¿Sí? Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Más o menos entiende el ejercicio. Ya lo hemos hecho, ¿verdad? Ahora sí, vámonos por 10. Lo vamos a hacer de los dos lados. Primero derecho y luego izquierdo. ¿Sale? Una cosa más. Ya que hayan decidido qué técnica van a hacer, no suelten su agarre. Si es morote, estos dos no se sueltan. Si es sipón, este no se suelta y este gancho tampoco. ¿Sí? Hasta terminar. Si es sode, bueno, el sode de dos mangas, porque hay sode de solapa y manga también. Sode de dos solapas tampoco se suelta. Uno arriba, el otro abajo, giro. ¿Sí? Ahora sí, ¿listos? Vamos. Vamos hacia atrás. Uno. Eso es. Otra vez. Dos. Muy bien. Traten de darle velocidad al momento de girar la cadera. Que la cadera gire con velocidad. Tres. Muy bien. Cuatro. Cinco. Bien. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Más 10. Muy bien. Vamos a cambiar de agarre. Ahora vamos por el lado contrario que hicimos. Nada más déjenme ajustar esto. Déjenme ajustar y ahorita continuamos. Mientras pueden tomar agua, tomen un poquito de agua. Listo. Vamos por el lado izquierdo, ¿verdad? Ok. Listo. Vamos. Uno. Vamos. Dos. Muy bien. Tres. Que no se les zafe su agarre, recuerden que no se les zafe. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Última. Diez. Muy bien. Cambio de técnica. Última técnica del día de hoy. Uchimata. Uno haregoshi. Vamos a hacer primero una parte del movimiento. Solapa manga. Rápidamente, cuando me acerco en el uchimata, mi brazo queda igual que de los otogari.
No quedo estirado, no quedo con el brazo, con el codo hacia arriba. Esto lo pego. Fíjense bien, lo tengo estirado, no pego. Tengo estirado, no pego. Tengo estirado, no pego. ¿Sí? Ahí está. Al mismo tiempo, lazo la manga. ¿Qué hago? ¿Vean? Este se pega ahí. Este lo que hace es, cuando me acerco, este lo flexiono y lo pego. Yo me acerco y ahí estoy. ¿Sí? El otro, lo abro. Recuerdan, en clase lo hemos visto, este al momento de jalar, siempre se gira la muñeca. Observen, estoy aquí abajo, cuando yo quiero jalar, muñeca gira de tal forma que yo quisiera mirar la hora, como si tuviera un reloj. ¿Sí? Ahí, como si el reloj lo quisiera poner a la altura de mis ojos. Eso, fíjense ese brazo, queda ahí. Está abajo, queda ahí. Y el otro, aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Uno, ahí jalo. Este está abajo, cuando va a jalar, gira la muñeca, doy un codazo. Y este queda aquí pegadito. ¿Sí? Entonces quedo ahí. Estoy ahí. Hago uno, dos. Uno, dos. Tenemos la parte de los brazos, ya más o menos la vimos. Ya más o menos traté de explicarla, ¿sale? Uno, dos. Ahora los pies. Fíjense bien. Es muy parecido al Uchigari. Nada más que el Uchigari va de frente. El Uchimata voy a girar para allá. Y el cuerpo. Muy bien. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Un paso adelante, pierna flexionada y en diagonal. Fíjense cómo tengo las piernas abiertas. Cuando yo me voy a lanzar, si tengo a la persona aquí al frente, este es mi referente. Entonces me acerco a esa persona, uno, el de atrás, dos. Cuando el de atrás se lanza, el peso se sostiene en el de atrás, no el de adelante. No recargue su peso aquí. Ese en el de atrás. Este nada más es para acercarse y tomar impulso. Uno, dos. El de atrás es el que lanza el impulso. Este. Y no es como compás, sino pasa casi a ras del talón. Cuando este pasa, me sostengo en ese pie. Uno, dos, tres. Pero hay que hacerlo en los brazos. Entonces, ¿qué pasa? Primer tiempo. Uno, tengo mis brazos. Uno, ya me pegué. Ya pegué este brazo aquí. Ya jalé este acá. Ya lo tengo encima de mí porque ya me acerqué. Uno, dos. Otra vez. Fíjense bien. Primero vamos a hacer solo estos tiempos, los brazos. Ahí. Uno, dos. Abajo. Arriba. Uno, dos. Cuando esto sube, es cuando coloco mi brazo a un lado. Uno. Este se gira dos. Uno, dos, tres. ¿Sí? Ahorita solo vamos a hacer tres tiempos. Los brazos y los pies. Uno, dos. Son tres tiempos, no está completo, pero traten de imaginarse que el primer tiempo, uno, cuando va el segundo, traten de imaginar que es el impulso. Dos, tres. Solo vamos a hacer hasta aquí. Pero traten de imaginar que se lo echan encima. Me acerco y me lo pego y me lo echo encima. Si está pegado a mí, no está lejos. Está aquí. Uno, dos, ahí. Uno, dos, ahí. Uno, dos. Fíjense también cómo gira mi cara. Justo en el momento en que me voy a meter,
Una diferencia del Ouchigari y del Uchimata es la cara. Ouchigari voy hacia allá, mi cara al frente y después para allá. El Uchimata voy a girar para la otra dirección. Entonces, desde que me acerco, mi cara va hacia allá. ¿Observan? Mi cara sigue el agarre del brazo, el reloj. Entonces, yo voy hacia allá, mi cara sigue el reloj. Aquí está, uno, dos, aquí está, voy a girar, tres, aquí está, proyecto. ¿Sí? Si nosotros no giramos la cara para esa dirección, no puedo girar. Mi cuerpo no gira por esto. Entonces, ¿qué hago? Giro la cara, ahí sí. ¿Sí? Como ya se nos está acabando el tiempo, vamos a hacer esto. Vamos a hacer 10 repeticiones, pero con esta forma. Tenemos nuestro agarre, lo hacemos. Los brazos, acuérdense, es importantísimo esto. Uno, dos, otra vez. Uno, fíjense cómo flexiono. Uno, dos. Uno, dos. Llevo tres. Uno, dos, cuatro, a la quinta derribo, lo mismo. Uno, dos. Otra vez, cuatro intentos para ir tomando impulso. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Detrás. Uno, dos. Tres. ¿Sí? Cuatro repeticiones para ir calentando y preparando. Y a la quinta derriban. Vamos a hacerlo 5 veces nada más. ¿Sale? Para que sean 25. Van a ser 5 proyecciones, 25 repeticiones. ¿Sale? Recuerden que el primer tiempo es nada más una partecita del proceso del Uchimata o del Haregoshi. Ya por eso a la número 5 proyectamos para hacerlo completo. Flexionen sus piernas, Raúl. Doblen un poquito las piernas desde la primera, que es apoyo. Dobla la rodilla, que no esté estirada tu pierna. Más flexionada la rodilla, Raúl. Un poquito más todavía. Está muy rica. Eso está mejor. Nada más que ahora cuando giramos hay que mantener la pierna flexionada. Ya que la lograste flexionar, hay que mantenerla baja, no estirada. Dale, vamos. Ustedes avisan cuando termine, yo también lo voy a hacer. Recuerden los brazos, me acerco, arriba. Primer tiempo es para acercarnos, acomodar los brazos, acomodar la cadera. Tienen que pegar su cadera al cuerpo de la persona que van a derribar. Eso, fijar en los brazos. Recuerden que con eso que están jalando los brazos, a quien deben de jalar es a la persona que tienen enfrente. Ahorita no hay resistencia, pero si hubiera resistencia, ustedes tienen que vencerla. Por eso coloco el brazo de una forma y el otro lo jalo. Lo echo encima. Uno, dos. 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 Proyecto lo mismo. Uno, dos. Tres. Otra vez. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Me lo pego. Me levanto. Ahora sí proyecto. Eso. Están las piernas muy rígidas, Raúl. Hay que flexionar las piernas más desde el apoyo. Esta que no está estirada, que esté flexionada. Flexión. Nosotros vamos abajo, nos vamos a meter abajo para explotar hacia arriba. Vamos de abajo, arriba. De abajo, arriba. Eso, ¿verdad? Muy bien. La primera pierna, Raúl, flexiona más tu primer apoyo. Vamos, Daniel, con confianza. Trata de hacer el mecanismo de los brazos. Imagínate que tienes a la persona ahí y la jalas hacia ti. La jalas hacia ti y ahí es donde te metes.
Eso es. Acerquen su cadera tiene que pegarse al de a la de la persona que van a proyectar. Eso es. Ahí va, más o menos, muy bien, Raúl, muy bien, Daniel, eso es. Respiren, respiren, no se aguanten la respiración, es importante eso. Muy bien, eso es. Tiempo, con eso. Muy bien, con eso por hoy. Vamos a arreglar nuestra ropa, voy a poner mi saco. Ya vamos a terminar la clase. Hacemos un último ejercicio de agarres. Y esto terminamos. Bueno, no agarres ya no. Más bien vamos a estirarnos como en su ropa. Muy bien. Bien, vamos a esperar a que termine Raúl de ponerse su cinta. Muy bien, ahora vamos a estirarnos. Estiramos un poco sus brazos, háganse de puntas, traten de tocar el techo, sobre una vertical. Ahí estamos, eso, uno, dos, tres, cuatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cambio. Un brazo lo cruzamos, el otro atrás del codo, jalamos el codo, que se jale el hombro, no giren su frente, hay que mantener el frente. 1, 2, 3, pero jale el brazo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cambio el otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien, cambio. Doblo mi codo hacia atrás. Lo más atrás que pueda. Eso es, muy bien. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cambio otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, cambio. Jalo mis dedos, tiro mi brazo, jalo los dedos hacia abajo. Eso es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, cambio el otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio, junten sus piernas juntas, bien estiradas, no se doblen, vamos a echar el cuerpo hacia abajo. Traten de tocar sus pies, respiren, saquen el aire. Ahí nos sostenemos abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien, último. Abran las piernas, más o menos a esta altura. Bajen el brazo, apoyen las manos cerca de su cuerpo, bajen la cabeza. Ahí vamos a sostenernos 20 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien, con eso terminamos por hoy. Si ustedes requieren hacer un poco más de estiramiento ya en forma personal, cada quien, vamos a hacer nuestro saludo de pie ahora. Con esto terminamos, listos, manos a los lados, clase, bien. Muy bien. Terminamos.